Bueno, a todos, ¿qué tal está? Yo soy Gostaca y bienvenidos una vez más a Aska. Bueno, gente, seguimos aquí con nuestra vikinga preferida, ¿vale? Y deciros antes de nada, dar las gracias a Pegasus, ¿vale? Porque ya hemos descubierto lo del almacén, ¿vale? Hemos descubierto lo del almacén. Y también darle las gracias a ALZ282, que también está comentando bastante los vídeos, ¿vale? Y en general, muchas gracias a todos por el apoyo. Como siempre, las gracias a la gente que se suscribe, que le da like y que comenta. Sabéis que apoyáis mucho el canal y en especial a los miembros que os quiero. Entonces, deciros que ya tenemos esto, ¿vale? Llevar. Bueno, espérate. Abrir depósito, ¿vale? Sí, aquí nos dice que podemos. Silo de alimentos crudos. O sea, lo que quiero ver ahora. Vale, ya sabemos poner eso, gracias a esta gente. Y lo que quiero ver es que si, por ejemplo, puedo ponerle estas setas. Quiero investigar un poco hoy sobre este tema, porque. Ah, vale, sí, depositar. Vale, pero. Y ahora entonces, ellos, si yo pongo aquí una cocinera. Bueno, antes de nada, también quiero farmear más para que venga más gente, porque creo que somos pocos, ¿vale? Pero antes de farmear y toda la pesca, quiero acabar de descubrir bien esto. A ver, esto es, nos ponemos aquí, pues venís a la zona esta de aquí y como podéis ver tenemos aquí el silo que es lo que hemos puesto y todo esto representa que va en el almacén. O sea, de momento barril de agua no voy a poner porque tenemos el pozo, alimentos cocinados tampoco porque no tenemos muchos, ramas, que es lo que más utilizamos, lo vamos a montar ya. ¿Veis? Lo podemos colocar más o menos como queramos. Pero tiene que caber en el almacén. Y en caso de que el almacén no nos quepa, pues tenemos que aumentar el almacén, ¿vale? Sea, en este caso, pues pondremos esta zona de aquí. La pondremos así para venir por aquí, ¿no? En principio. Y cogerla. Así que lo pondremos apurando al máximo aquí. Vale. Ahora, por ejemplo, podemos poner. Cortezas, leña, paja, ramas largas, o sea, podemos poner de todo, tío. Vamos a poner el de cortezas, también lo giramos. Vale, lo ponemos aquí. Vale, el almacén lo tendremos que ir aumentándolo, pero veis, desde aquí podremos cogerlo todo perfecto. Vale. Mi pregunta es si ahora ellos lo irán poniendo solo. Por ejemplo, tenemos a Gertrude, ¿vale? Que Gertrude, pobrecita, le estamos dando más mareos que otra cosa. Vamos a ver cómo está Gertrude, nivel 80, ¿vale? Equilibrio de diario, horas de trabajo, ¿vale? Ella considera que trabaja demasiado, entonces, Gertrude, vamos a ponerte más rato de ocio. Ahí, aplicamos, para que se te quite ese malestar. Necesita arcos para defender la aldea. Vale, nos dice ahora que necesita arcos. Es que el tema cuesta un poco de pillarlo, pero gracias a vosotros y a vosotras lo estamos pillando. Por ejemplo, arcos, ¿no? Pues tenemos que venir a este buen hombre y aquí en el banco de trabajo le tenemos que decir que haga también arco. No se puede fabricar este objeto, falta un componente. ¿Qué componente falta, Joe? Rama y cuerda. O sea, pero falta rama y cuerda. A ver, un momento. O sea, si yo, por ejemplo, cojo las ramas aquí, se las tengo que poner yo aquí. No, porque aquí no va la rama, representa. Esto de ahí, ¿qué coño es? Vale, y aquí han puesto paja. Vale, y aquí va la rama. O sea, si yo le pongo esto. Por ejemplo, y cuerda, se la dejo, pero claro, ¿qué le tenemos que ir dejando? Nosotros aquí todo. Vale, la cuerda no iría aquí, la cuerda iría aquí, ¿no? Aquí está. Vamos a ponerle también fibras. Ahora yo, por ejemplo, si le digo, ¿qué hace? Fibras en el suelo, tío, encima 20. Si yo ahora le digo de fabricar arco, vale, lo puede fabricar porque lo tiene ahí. Entonces, ahora él se va a poner a currar y hará el árbol, ¿no? Hace más fibras aquí en el suelo, tío. ¿Veis? Se acaba de levantar y se vuelve a sentar. Perfecto. ¿A ti qué te pasa, Hadland? No he encontrado nada de paja. A lo mejor habría que añadir otro marcador de cocción.
Vale, y horas de trabajo, tú también veo que estás un poco como irascible, ¿no? También te ponemos hasta las 9 ocio. Venga, claro que sí, hombre, hay que trabajar poco y vivir más. Vale, pues no sé por qué no lo hace, está comiendo, pero ¿por qué no hace el arco? Tenemos hechas herramientas de todo tipo, pero ¿por qué no haces el arco, cabronazo? Ah, porque lo he fabricado yo, espérate. Madre mía, tío. Lo he fabricado yo. Si yo le pongo aquí que haga esto. Es en tareas, ¿vale? Tenemos puesto que haga siempre que tenga hecho esto. Ahora sí. Se levanta y se pone a trabajar, gente. ¿Lo veis, no? Entonces, vale, ¿tú qué quieres? Vale, el tema de marcadores. Que le ponga otro marcador donde pueda haber paja. Un poco cansino, la verdad. Vale, ahora Gertrude, que ya tiene un arco por aquí, viene, coge su arco. A ver si es verdad que lo tiene. Gertrude, espérate. Espérate, Gertrude. Ahí está. Ha cogido su arco y tiene flechas. Entonces, ahora Gertrude se va a ir. Ahí está. Se va Gertrude a vigilar nuestra base, a la zona de arriba. Bueno, Gertrude, que para pa subir ya, cuando haya subido, nos han reventado ya. Y aquí la tenemos a la buena de Gertrude, que encima es buena lanzadora de arco y está vigilando. ¿Quién se asome por ahí? Me gusta lo que veo. A ver, tú, tema de leña, has hecho un buen trabajo. Ven aquí un momento, te voy a poner aquí, Halfland, que me tienes. Oh, no, espérate, lo puedo poner en el almacén. ¿Qué va a hacer si lo pongo aquí? Asignar, a ver. Halfland. La asignamos en el almacén. Vale, tareas. Vale. Y ahora va a colocar todo aquí dentro, ¿no? Supongo. Pero entonces, ¿esto para qué sirve? Exactamente. O sea, esto es un emplazamiento de edificio de producción de alimentos. Producción. Vale. Este es, por si nosotros tenemos el huerto hecho, lo irán poniendo aquí, lo irán recogiendo, lo pondrán aquí y después lo llevarán aquí. ¿Veis? Le ha colocado todo lo que tenía. Vale. Lo que pasa es que ahora no tiene nada más que hacer, el buen hombre. Vale. Lo estoy pillando, ¿eh? Por eso. Vale, Gertus está ahí y el otro. Vale, el otro está por ahí currando. El otro está ahí, aquí tranquilo. Vale, de momento no tenemos nadie en producción, cosa que tampoco me gusta, pero es que tenemos bastante producción. Vale. Ok, hemos colocado eso. Vamos a hacer eso. ¿Qué nos dice aquí? Porque así este buen hombre, pues yo creo que podrá hacer más cosas. Seis ramas y cuerdas. Vale, pues vamos a por ello. Pues esto a lo mejor lo quito de aquí, ¿eh? Eso a lo mejor lo acabaré organizando mejor. Seis ramas. Está poniendo de los nervios el. Y las cuerdas, que no veas tú para encontrar fibra. Estaba farmeando, mira lo que me ha aparecido aquí. ¿Dónde está? Como podéis ver, me sale oso arriba, pero ¿dónde está el bicho? Hola. Estaba por aquí, ¿eh? Ya, pues, o sea, me ha salido que me estaba a punto de perseguir. Que estaba farmeando yo aquí la madre tranquilo. Bueno, pues ya habéis visto que ha aparecido arriba, pero el oso se ha ido. Yo creo que se ha cagado. Ha visto toda la panda que tenemos aquí y ha dicho, yo me largo de aquí. Vale, pues vamos para casa. Estaba farmeando cuerda. Y encima se va a hacer de noche, así que voy a aprovechar para dejar al personaje aquí que se cure. Durmiendo. Tenemos que acabar también el mercado. Bueno, en fin. Teníamos una antorcha, ¿no? Por eso. Nos ha fulminado. No teníamos una antorcha, pero. A ver si podemos acabar al menos. Vale,
Vale, yo supongo que el aldeano que esté en el almacén ahora se encargará de coger ramas, ¿no? Y las pondrá aquí, digo yo. Vale, sí, Halfan, rama, perfecto. Perfecto, perfecto. Gente, vamos. Por favor, era esto, tío, era esto. Lo teníamos todo súper mal aprovechado. Yo creo que esto es una primera como producción. Y ahí las almacenan. ¿Sabéis lo que os digo? O sea, tenéis que tener los dos montados, creo, porque lo primero es, hay uno que va cortando y la va guardando allí. Y después el del almacén tiene que ir llevándosela. ¿Veis la corteza, Halfan? ¿Veis? De momento el Halfan es el encargado de todo esto. Vale. Pues lo que voy a hacer ahora va a ser, si me deja, ¿qué le falta aquí? Le falta corteza. A mí me falta comida. Reparamos todas las tiendas. Bueno, gente, básicamente voy a reparar las tiendas, me pongo a dormir para curarme y nos vemos. Dios, aquí lo tenéis. Que me lo acabo de volver a encontrar. ¡Uy, que me caigo! Uf. Mirad la pinta que tiene, ¿eh? Por suerte no corre mucho. ¡Hasta luego! Corremos más nosotros. Madre mía, es que estaba farmeando. Porque justamente he ido a coger sangre de Jotun para poder llamar a nuestro cuatro vikingo o vikinga, amiga. Para que nos pueda ayudar con la base, porque tenemos muchas cosas montadas. O sea, lo que claro, necesitaremos otra cabaña para poderla llamar. Entonces, primero hacemos una cosa. Dejamos esto aquí. Pero sin llamar. Arreglamos lo que se ha roto. Que se van rompiendo cosas. Una rama. Una triste rama. Y ahora quiero ver a ver si está llevando nuestro. Ah, bueno, no, porque aún no están currando. Están de chill aquí. Están los tres aquí, tranquilos. Muy bien. Horas de trabajo, pero. Ah, porque a él no le hemos. Sí que lo hemos puesto. Pero será cara dura. ¿Qué quieres currar? Menos aún. Ah, vale, no, es que tienen más horas estos de recreo. A las 9 también tienen. ¿Vale? A ver, ¿todos a las 9 empiezan o no? Vale, perfecto. Yo creo que van a estar más contentos. De hecho, está 100% Gertrude. 100% Gertrude. Me está empezando a dar hambre. Bueno, pero tenemos. Sí, el que tiene hambre soy yo. Yo sí que tengo hambre. No tenemos nada aquí. No tenemos nada. Aquí solo tenemos semillas. Vamos a ver si nos han dejado algo aquí. Hostia, pues han cogido un montón y casi no hay nada. Pues. Hay que hacer los huertos, ¿eh? Hay que hacer los huertos. Voy un momento a colocar aquí esto. Déjame comer algo al menos. Vale, el tema huertos, ¿cómo se harán? Pozo, cueva, mercado, almacén, papá, estanque. Esto todo es lo de dentro, creo. Aquí, ¿no? Pequeño arco endeble, ¿eh? Esto no sé. Emplazamiento de taller. Ya, pero para hacer los huertos. ¿Cómo se harán los huertos? Es que creo que lo vi. También yo creo que teníamos que mejorar. Almacén, trineos. Depósitos de todo. Depósito de sangre de Jotun y todo, ¿eh? Depósito de cuero. Piezas metálicas rotas. Eso ni lo hemos descubierto. No tenemos ni lo de las. A ver, el tema de los huertos aún. Usted, espera que se me van a quemar las piezas, por favor. ¿Dónde están? No me jodas, que se han.
¿Qué? ¿Se las ha cogido algún desgraciado? A lo mejor las ha dejado ahí el del almacén. Aquí no me ha puesto nada. Ah, sí. No, no. Ah, mira, sí, lo está colocando todo. Bien, 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 bien. Mierda. Acabo de tirar el hacha. Recoger. Vale. Lo voy pillando, lo voy pillando. Vamos a hacer una cosa. Voy a hacer otra cabaña. Porque es necesario. Refugio, total. Nos piden ahí menos. Y mi idea es ponerla del rollo por aquí. Ahí está. Siempre que quede todo más. No sé si la he puesto muy cerca. No me gusta cómo ha quedado, desmantelar. Vale, ahora sí que está más separada. Perfecta. Vale, y ahora hacemos esto. Más que nada para poder ya que venga más gente. Porque es que necesitamos mejoras. También yo no sé hasta qué punto nos podrían ayudar. Es que esto de los troncos, tío, está un poco lejos, ¿eh? Vale, pues ya la estamos construyendo. Perfecto, ahora nos pide 7 cortezas. Vale, deciros que lo del almacén ya sí que estoy viendo que es un auténtico lujo, ¿eh? Porque si os fijáis, lo está trayendo todo aquí el coleguita. Mira toda la corteza que ha traído. O sea, lo trae todo para acá, todo lo que ve por el suelo suelto y tal, lo trae para acá, así que de lujo. Es lo que queríamos. Vale, pues hacemos la casita. Ahora ya lo estoy pillando más, ¿eh? El almacén era importantísimo, tío. Y aparte tenemos que ampliarlo. Porque es muy pequeño ahora mismo. Vale, ahora ya podemos. A ver quién. ¿Con quién nos sorprenden? Lenard. Resolver un inquebrantable. Pues una fortaleza mental encantable que me vuelve inmune a las penalizaciones de ansiedad que permite conservar la solución, la concentración. ¿Vale? Me han imbuido con el poder de las tormentas. Yo tengo fuerza de los rayos. Cuando uno de ellos no atraviesa el cielo, mi moral y habilidades físicas aumentan temporalmente. Vigilante del árbol, durante la temporada de verano, mis habilidades de pesca alcanzan su punto álgido. Comprendo la forma natural. Puedo soportar el hambre extrema sin que me cambie demasiado el humor, lo que me hace más resistente durante elementos de escasez. Pues Sigmar, bienvenido. Entonces, tenemos a Gertrude vigilando. Tenemos ahora mismo a Lian cogiendo madera. Y tenemos al señor Halfdan organizando el almacén. Lo que os comento del almacén es que, por ejemplo, si yo ahora me vengo aquí. Vale, me vengo aquí. Y me vengo aquí. Si yo aumento el almacén, ¿vale? O sea. Espérate, que creo que me he equivocado. Construir, no, pero no. Pero el almacén, tío, tanto me pedía. Pero no es lo que quiero hacer, ¿eh? Ah, vale, no, no, es desde el mismo almacén. Aquí, le damos a ver tareas. Ampliación de almacén. ¿Veis? Por ejemplo, si ahora queremos ampliarlo, pues no. Ah, vale, iría aquí. ¿Veis? Podemos ampliarlo y hacer. Hombre, pues no lo veo mal, ¿eh? Vale, ahora aplanamos.
Esto ahora lo que haremos es hacer otro almacén aquí para poder seguir pues poniendo. Pues supongo que habrá quedado bien, porque ha quedado aquí como un poco interpuesto esto. Para seguir poniendo pues más materiales, porque al final tenemos que tener un almacén del copón. O bueno, podríamos haberlo puesto en otro sitio también, ¿eh? También es cierto, ¿eh? Vale, guay. Pero bueno, esto me gusta porque vendremos por aquí y aquí tendremos la zona de materiales de construcción. Y aquí el tema este que ahora mismo es que no hay alimento, tío. Es que no tenemos nada de alimento. No sé si meter aquí el del almacén. Meterlo aquí. Voy a meter a Halfan aquí, pero no sé si va a poder coger comida porque creo que no le tengo marcado bien bien donde hay alimentos. Hola, a ver. Me está empezando a dar hambre, normal, normal. Tengo que hacer algo con la comida. Si no, me iré yo a buscar un poco de bayas, al menos para ponérselas allí y que las tenga. Porque el tema de cazar animales está bastante jodido, ¿eh? O sea, es bastante chungo, ¿eh? Aquí tenemos zanahoria. Recolectón también de más zanahoria. Hombre, pues le voy a poner aquí un de esto de que. De esto de comida, ¿no? Ya tú que estamos. Tú que necesitamos comer nosotros también, tú. Vamos a palmar. Vale. Vale, a ver, estoy construyendo un marcador de recolección de alimentos porque aquí me he encontrado que hay bastante remolacha, bastante materiales. No me jodas, tío. ¿A uno? ¿En serio? Ahora me pide dos de madera. Que por suerte he tirado aquí un tronquito. Y lo podemos fabricar, vale. Perfecto. Ay, me nos han quedado al 92. Lo que os decía, voy a hacer aquí un marcador de comida porque aquí hay bastante de todo. A ver si el que está en su sitio de la comida, ¿vale? Si el que está aquí, que he puesto ahora a Lian o a no sé quién he puesto, que llena esto un poco de comida. Porque ahora, como veis, bueno, sí, ha puesto una cebollita ahora que la. Le, lo, bueno, ha puesto una cebollita. Claro, y si hubiera alguien en el almacén, pues esto lo pondría en el almacén. No sé si me explico bien. Entonces, vamos a dormir, que se ha. Hostia, pero ¿dónde están esta gente? Ah, vale, que están aquí pasándoselo en grande. Me está empezando a. Estoy empezando a tener sed. Pues tenéis un pozo aquí, ¿eh? No me vengáis con tonterías, ¿eh? Aquí el que tengo hambre soy yo. Las estoy pasando canutas. De hecho, esto me lo como. Vale, pues lo dicho, gente. Vamos a descansar. Esperar un nuevo día. Bueno, pues es de madrugada y me he levantado para recibir a nuestro coleguita. Aquí lo tenemos. Siento que mi fuerza aumenta. Claro que sí, caballero. ¿Cómo estamos? ¿Dónde vas? Aquí ya te vas a coger agua, así de cara dura. No has ni saludado. Ya te vas a coger agua. Vale, a ver, caballero. Te voy a enseñar tu casa. Ven para acá. No tenemos mucha luz, la verdad es que tengo que hacer luz. Sin hogar, Ingmar, aquí lo tienes. Vale, y a ti, Ingmar, vale, te voy a hacer responsable del almacén. Tienes pinta de saber llevar bien las cosas. Así que. Ah, pero se puede, se poner. Ah, espérate, aquí. Aquí, tareas. Primero, asignamos a Lía. Ah, no, a Ingmar. Y, vale, tareas del silo. Vale, todo esto. Vale, repósito de ramas. Me parece estupendo. Vale, sí, se encarga de todo lo que hay por aquí. Pues ahora lo lógico, si he entendido bien el juego, es que. Nuestro buen amigo que está aquí recogiendo verduras, que ya le hemos marcado una zona donde hay verduras, las deje aquí y nuestro buen amigo Ingmar las lleve a su sitio
que viene siendo el silo de alimentos crudos. Si todo no me falla. Aquí ponemos esto. Uf, pida la vida en verso el almacén. Lo vamos a dejar para hacerlo yo fuera de cámaras. A ver, porque es que necesitamos comer, ¿eh? O sea, voy a ir en busca. Voy a ir en busca de. Esto de aquí no sé si realmente vale para algo lo que he hecho aquí, la empalizada esta de aquí. Aquí, ¿qué había puesto? Aquí he puesto también recursos de alimentos, ¿no? Si no recuerdo mal. Marcador de alimentos 2. Sí, aquí también he puesto. Porque aquí veis, tenéis, hay zanahoria, hay remolacha, hay col. De hecho, voy a cogerlo yo mismo y me lo voy a comer yo. Y el tema de los huertos, decidme en comentarios cómo se preparan los huertos. Porque si os digo la verdad, no tengo ni idea. O sea. Esto de aquí fuera. Esto de aquí fuera. Esto de aquí fuera. Comemos esto y nos comemos esto. Todo esto, las semillas. Vale, hemos subido algo de hambre. Llamo más zanahoria. Necesitábamos comer ya nosotros. Sí, aquí hay de todo, ¿eh? O sea, remolacha, tiene de todo. Mira, aquí tenemos agüita. Parece estupendo. Ahora sí que me parece que le estoy pillando el truco. Gracias a todos vosotros, de verdad. Porque se agradece mucho cuando comentáis y pues me entero de las cosas. Me como esto y me como esto. Vale, estamos a la mitad ya, de lujo. Delicioso. Ah, por cierto, también el tema de la semilla. Alguien me había preguntado, ¿vale? La tenéis aquí abajo, la semilla. Me la había comentado un suscriptor. Por aquí la tienes. Así que vamos para allá. Estamos bien organizados, ya somos cuatro en el poblado. Lo único que falta ahora es que vayan a coger bastante comida. Hasta las no sé qué hora no se despiertan. Y que lo dejen aquí montadito, ¿vale? Entonces, a ver. Esto de aquí estaría bien. Os lo voy a dejar aquí. Nos pide seis ramas. Bueno, las ramas a las que lo pincho las tenemos aquí, ¿eh? Es simplemente hacer así. Perfecto. Pues acabado el almacén. Casi acabado, un segundo. Perfecto, y ahora le podemos poner el techo. Lo que pasa es que el techo normalmente tardamos bastante. Estoy empezando a tener. Necesito hidratación, pero si ya tiene la hidratación, tío. A ver, te voy a poner el barril de agua. Mira, que encima podemos construirlo. Vale, lo voy a poner. Bueno, si junto engancha, perfecto. Mira, podemos construir a la perfección. Bueno, a lo mejor es que del pozo no cogen agua, son así de inútiles. Nos hemos encontrado con otros mongolitos. ¿Es posible, gente? Lo veremos en próximos vídeos. Vale, pues yo creo que lo hemos organizado bien, porque veis, tenemos aquí este. Y, ah, vale, los troncos de estos puedes pasar por medio, vale. Madera, ramitas, esto, lo otro. Venga, organizándolo todo a las mil maravillas, me encanta. Y aquí yo creo que primero lo lleva aquí y el almacenero lo lleva a su sitio. ¿Veis? Ahí lo tenéis. Coge la leña y la deja en su sitio. Y ahora aquí en principio tendría que haber verduras, no hay nada. No hay nada de nada. Abdan, deja de. Ah, mira, sí, está. Mira, mira, sí, lo está colocando. Me como estos dos con vuestro permiso, que es que me estoy muriendo de hambre. Quiero ver si lo van colocando en su sitio. Vale, aquí no hay nada. No sé si es que aún no le ha dado tiempo al almacenero, pero ahí de momento no hay nada. Aquí tenemos agua, vamos a llenar. Pero si tenemos un pozo aquí, tío, ¿cómo cojones pueden tener sed? Vale, perfecto. Marcador de recolección de madera. Eso no sé por qué sale aquí.
El tema piedras, vale, pues gente, creo que estamos ya. Ahí tenemos a Gertrude, que está, cómo no, vigilando la aldea. De hecho, ya se sienten seguros. Me está empezando a dar hambre. Lo único que tienen es hambre esta gente ahora, porque vamos un poco jodidos de comida, las cosas como son. Entonces, voy a dejar hecho aquí un arco para nuestra amiga Gertrude. Y lo vamos a colocar aquí en la. Bueno, pero no te tomes eso. Pero si ya tiene un arco la tía, ¿pero por qué se queja de que no hay arcos? Y encima tenemos un pico grande, que mira, el pico grande me lo quedo y dejo este. Perfecto. Era esto, asignar acceso rápido. Vale, perfecto. Vale. Pues ahora sí que ya estamos organizados, ¿eh? A ver cómo vamos de verduritas. Y aparte del almacén me gusta donde ha quedado colocado. Me gusta cómo está el campamento, ¿eh? Tenemos nuestro pozo aquí, nuestras primeras zonas de contacto de piedra, madera y comida. Y después vienes para aquí y tienes el almacén rico en. Vale, sí, ¿veis? Lo está colocando en el almacén, tío. Y aquí tenemos agua ya. Y aquí podríamos coger agua, ¿no? Ah, mira, sí, se carga así la cantimplora. ¡Qué maravilla! Equilibrio de horas de trabajo, pero tío. Pero que curráis de una mierda, curráis de 8 a 8. Ah, bueno, claro, es que este no le hemos cambiado el ocio. Y creo que era así, ¿no? Eran 3 y 2, ¿no? Claro, pobrecillo, estaba currando más que nadie, el tío indignado, ¿sabes? Pobrecito. A ver, Gertrude, que vengo a hacerte una visita. Vale, ahora mismo sí que está funcionando la aldea a las mil maravillas, ¿eh? Estoy contento, gracias a vuestros consejitos. Gertrude, ¿qué? Pasando el día, ¿no? Aquí. ¿Cómo estás, Gertrude? 100%, Gertrude. Horas de trabajo, pero no me seas así, Gertrude. Si tenéis 3 y 2. Que dormís un montón de tiempo, hombre. Vale, el tiempo de ocio, es que es importante el tiempo de ocio, ¿eh? Mira, voy a hacer una cosa. Voy a hacer que madruguen. Bueno, dos horitas por la. Dos horitas por la mañana. Y cuatro por la tarde, para que estén contentos. Que trabajen de 9 a 6 sin parar. Venga. De 9 a 6 el horario. Dos. ¡Mierda! Mierda, tío. ¿Qué pasa, guapetón? Espérate, que a ti también te lo pongo así. De 9. Ahí. Así. No, pero este era. De 9 a 6, así, correcto. Vale, tenemos dos de 9 a 6. También se lo vamos a poner a nuestro amigo almacenero. Ven aquí. De 9. A 6. Vale. Y nos falta otro. Que no sé quién es. Que bueno, ya se lo pondré yo fuera de cámara, gente, porque vamos a ir dejando el capítulo de aquí. Nos queda, hemos organizado bien el tema del almacén, cosa que agradezco. Nos queda el mercado, que faltan aquí un montón de ramas largas, pero bueno, que las tengo ahí al lado. Y en breve seguiremos aumentando la familia. Así que bueno, capitulito un poquito más corto de lo normal, pero bueno, es que ya me está llorando la niña y necesito ir a hacer mis quehaceres. Así que nada más, se ha llegado hasta aquí. Muchísimas gracias por ver el vídeo, muchísimas gracias por la ayuda que me estáis dando y sobreviviremos, gente. Nos vemos. Chao.